La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción, un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país. El acontecer judicial del martes 30 de agosto de 2016. El juzgado cuarto de instrucción de San Salvador fue notificado por la Corte Suprema de Justicia que el coronel Guillermo Benavides pasará a la orden de dicho juzgado por ser la autoridad a cargo del proceso y la que lo condenó a 30 años en 1992 cuando era el juzgado cuarto de lo penal. El juez analizará la información remitida que contiene la certificación de la resolución emitida el 16 de agosto por la CSJ que denegó la extradición a España de 4 militares y específicamente lo relacionado al coronel Benavides a efecto de evaluar qué procede en el caso. Mientras tanto, seguirá guardando prisión. En la resolución, el máximo tribunal de justicia denegó la extradición y ordenó la libertad de los exmilitares del batallón Atlacat, Ramiro Ábalos Vargas, Tomás Zarpate Castillo y Ángel Pérez Vázquez. Así también resolvieron que el coronel Benavides no sea extraditado, pero que continúe en prisión pagando una condena de 30 años por su participación en la masacre de los 6 jesuitas y 2 mujeres. El juzgado primero de paz de San Salvador instaló hoy la audiencia inicial en contra del exfiscal Luis Antonio Martínez González, acusado de divulgación de material reservado regulado en el artículo 34 de la Ley Especial de las Intervenciones Telefónicas. Presuntamente, en agosto de 2014, Martínez habría divulgado conversaciones de carácter personal de Antonio Rodríguez, conocido como el Padre Toño, las cuales no tenían ninguna relación con las investigaciones que realizaban en ese momento, porque eran ajenas a cualquier delito investigado. El Ministerio Público cuenta con la entrevista realizada al padre Toño, quien manifestó que había recibido mucho perjuicio, entre ello la pérdida de su empleo remunerado y daños en su salud. El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso 25 años de cárcel al pandillero Jeremías Antonio Gil Serrano por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Raúl Óscar Hidalgo. El crimen ocurrió el 19 de mayo de 2015 en el reparto Santa Margarita II del municipio de Cuscatancingo de San Salvador. La víctima se encontraba afuera de su vivienda cuando pasaron frente a él unos pandilleros quienes lo insultaron y luego le efectuaron disparos, entre ellos el imputado que ha sido condenado. El juzgado especializado de sentencia A de San Salvador condenó a 20 años de cárcel a Roberto Alvarenga Castillo por homicidio agravado imperfecto o tentado en perjuicio de una mujer y su hijo no nacido. El hecho ocurrió el 4 de junio de 2009 sobre la carretera a Santa Ana a la altura del desvío a San Juan Opico, Departamento de la Libertad, cuando la víctima se conducía en su vehículo rumbo a su lugar de trabajo. Según la investigación, el 3 de junio de 2009, Alvarenga Castillo contrató a una estructura de una pandilla que opera en Soyapango para matar a la víctima que se encontraba embarazada en el momento del hecho. El juzgado primero de paz de San Vicente ordenó la instrucción con detención en contra de 3 pandilleros acusados de extorsión en perjuicio de una víctima a quien le pedían $100 semanales a cambio de no atentar contra su vida. Los imputados son Francisco Antonio Villalobos Rodríguez, Walter Eduardo Flores Rodríguez y Alexis Alfredo Martínez Hernández. La víctima entregó el dinero en 6 ocasiones y cada una de ellas fue vigilada por elementos de la Policía Nacional Civil. El juzgado de menores de Ahuachapán encontró culpable del delito de homicidio agravado en grado de coautoría a Saúl N., por lo que le impuso 12 años de internamiento. Saúl N. participó en el delito en perjuicio de Emilio Israel Sánchez, crimen ocurrido en mayo de 2015.